Estamos en la zona industrial de Alcobendas. Hemos venido a supervisar cómo está la zona. Hemos encontrado un montón de naves abandonadas, un montón de espacio industrial que está en desuso durante ya muchos años. Hemos encontrado suciedad en las calles. Hemos encontrado también que los árboles que se cortan no se vuelven a poner. Pero aparte, hemos venido aquí hoy porque hemos tenido una denuncia de unos vecinos de cerca del paseo de Chopera, a unos 200 metros de aquí, que sufren olores fuertes por parte de algún metal, y hemos venido a investigarlo y a ver de dónde podría ser. Estamos aquí con Paco Pérez, que es portavoz de Los Verdes Comunidad Madrid. Paco, ese olor, que vosotros lo habéis denunciado también por Facebook y redes sociales, sí, ¿qué es lo que denunciáis exactamente? Pues el olor lleva mucho tiempo sintiéndose por parte de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, y es un olor que huele como a cobre quemado cuando tú quemas cables, y bueno, pues estamos, la idea es de dónde provenía más o menos, investigando dónde puede ser más o menos. Creemos que hay empresas que no tienen las condiciones de salud laboral y demás, y de salud para la población, no tienen condiciones y están emitiendo este tipo de contaminación, de quema de algo. Nos dicen que puede ser zinc y que bueno, pues puede estar por esta zona, según nos han informado los vecinos. Entonces hemos venido para constatar de que es posible. No podemos hacer denunciar a nadie, pues eso le corresponde al ayuntamiento de investigar, que para eso tiene el área de medio ambiente. En este caso le corresponde a Alcobendas, y esperemos que actúe lo antes posible por la salud de los trabajadores y por la salud de los vecinos. ¿Has visto la zona industrial y has podido ver como nosotros un montón de naves industriales que están vacías, ¿no? Cuando dice que el ayuntamiento no tiene para construir vivienda social y aquí hay que construir en Valdebata, puede ver esto, pues, ¿no? Tiene miles y miles de metros cuadrados para construir sin problema, porque las zonas industriales están abandonadas. Se han hecho zonas nuevas industriales que están sin empresas. O sea que, por lo menos, sin tener que destruir nada ni hacer los carriles, tiene para hacer miles de viviendas dentro del casco urbano de Alcobendas. Pues muchas gracias, Paco, y espero que el alcalde te haga caso. Esperemos.